Y al pasar por un panteón, me encontré una calavera con su purito en la boca, cantando la pecera. Sol redondo y colorado como una rueda de cobre. De diario me estás mirando y diario me miras, pobre. Me miras con el arado, luego con la rosadera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Lazando un toro, luego arriando un ataco. Pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Sol, tú que eres tan parejo para enseñar al amo a hacer lo mismo que tú. Ya los tiempos van cambiando y pronto vamos a ver que el que no ayude al trabajo tampoco habrá de Cuando en la segunda década del siglo llega a la Ciudad de México una bella joven provinciana, Concha Michel, su destino era ser concertista, acompañada de una singular voz y una beca de su natal Jalisco para estudiar canto. Como a todo el país, a Concha, la revolución le cambió su camino, dejó las arias, se armó guitarra al hombro y entregó el tesoro de su voz a la canción popular, y su vida a la causa del pueblo. Contando las horas de tu soledad, oh madre amorosa, te miro pasar con todo tu anhelo, con todo tu paz. Invocas a tu hijo, reclamas justicia y el tiempo se va. Rompiendo los aires se escucha tu voz que denuncia el crimen atroz. ¿Por qué separarte de tu corazón? Tierna y sencilla le llamas my boy. Contando los años el tiempo se va, vidas mutiladas aquí más allá. Madre de tu contra el mismo mal, y se alza potente del trabajador el mismo rugido, el mismo furor. Abajo el tirano, el explotador.
En las misiones culturales, desde sus orígenes con Vasconcelos, se dedicó a recopilar y difundir los cantares que expresan la riqueza de un pueblo multifacético. Como compositora y luchadora social, volcó la fuerza de su voz, de su acción y de su pensamiento a una activa participación política, siempre desde posiciones progresistas. Después, en el Partido Comunista, tuvimos experiencias muy importantes, como una visita que hizo Sandino. Yo lo conocí, yo preparé la comida que tomó Sandino. Vivíamos en un pueblito muy escondido porque entonces el partido era ilegal y lo perseguían. Y vivíamos allá en ese pueblito muy escondido. Allá fue Sandino. Y allá le cantamos y le dimos de comer. Y luego allá organizaron un batallón que fue organizado por un general de Nicaragua y un general mexicano. Y fueron muchos muchachos voluntarios a luchar con Sandino. Y entonces cantaban aquella canción que me acuerdo más, un fragmentito que dice: voy a luchar con Sandino allá en Nicaragua, que quieren libertad. Admiradora de las manifestaciones culturales de las etnias que pueblan nuestra nación, adoptó la vestimenta indígena. Se enraizó en Michoacán, tierra a la que amó como propia, a la que siempre volvía, como quien busca fortalecerse con la savia de la raíz. Aquí formó familia y trabajó en el impulso de la cultura popular. De su mamá, con lo que platicaba mi mamá, que andaba con mi tío José, peleando con los agraristas para que tuvieran derecho a la tierra. En el año 34, Cárdenas subió al poder. Y viendo tanta miseria, se decidió proceder. En 1938, nacionalizó el petróleo. Recorrió el mundo, con su hijo y sus cantos, 17 países, 17 idiomas. Le cantó a Rockefeller en Nueva York y a los bolcheviques en la Unión Soviética, donde conoció una revolución de la que anticipó sus sinrazones. Luchadora agrarista, organizadora y constructora de espacios de lucha, maestra de toda la vida, reconocida intelectual, como pensadora, produjo reflexiones sobre la mujer que en muchos se adelantaron a su tiempo. Su voz se elevó para reclamar no una igualdad simplista, sino una diferencia que en su conjunción es complemento y potencia transformadora. Sustentada en concepciones prehispánicas, el principio es, para ella, no un Dios creador. Dios principio es la pareja, la dualidad, Ometeotl. Ahí hay otra gran aportación, otro gran adelanto de Concha, en donde lo va a retomar, pero desde una perspectiva verdaderamente de la perspectiva indígena, ¿no? Porque sea, finalmente esta dualidad de Dios, hombre-mujer, o sea, ese es el pensamiento indígena original, auténtico, sí. ¿Verdad? En donde, yo me acuerdo que en la facultad teníamos una maestra que nos decía, a ver, dice, ¿qué religión realmente le da el mismo peso al hombre y a la mujer, que no la, si no es la mesoamericana, ¿no? Sí. Dice, porque en las otras religiones es Dios, es masculino, ¿no? Y en cambio aquí, Omeziwak, ¿no? Y Ometecutli es Ometeotl, que es lo que decía Concha. Y entonces ella lo retoma.
ahí no está utilizando ni manejando lo indígena, sino al contrario, lo está rescatando. No el indigenismo que no, habla por, ¿verdad? Exactamente. Sino que, sino habla a partir de. Ya con esta me despido y hay ladrones les prevengo. Yo no